De acuerdo a la pregunta de cómo puedo conectar mis bocinas en un amplificador, lo primero que tenemos que conocer son las especificaciones técnicas, tanto de las bocinas que queremos conectar como de el amplificador al que le vamos a conectar esas bocinas. Para eso entonces, aquí ya tenemos los datos respectivos. Tenemos cuatro bocinas, cada una de las bocinas es de 8 ohms y son a 750 watts. Estos 8 ohms son la impedancia de la bocina y los 750 watts son la potencia. Y tienen una respuesta de frecuencia que va desde 40 hasta 800 Hz, lo que a mí me da una idea de que estas bocinas son unos buffers de acuerdo a su respuesta de frecuencia. Ahora, el amplificador al que queremos conectar esas bocinas tiene una respuesta de frecuencia que va desde 10 Hz hasta los 22.000 Hz. Y si entendemos que el oído humano escucha a partir de 20 Hz hasta 20.000 Hz, este amplificador tiene un rango mayor de respuesta de frecuencia. Entonces, aquí yo me estoy dando cuenta en las especificaciones técnicas que este es un amplificador muy bueno. Luego entonces ya tengo la respuesta de frecuencia que sí corresponde con la frecuencia de las bocinas que le quiero conectar. Ahora, en los mismos datos técnicos del amplificador me dice que si yo le conecto unas bocinas con una impedancia de 8 ohms, me va a proporcionar 1030 watts por 2, es decir, por canal. ¿Y a qué me refiero por canal? Al canal L y al canal R, no L más R. Es por separado, canal izquierdo y canal derecho. Por eso son dos canales. Por eso aquí dice por dos. Entonces, si las conecto a 8 ohms, me va a dar 1030 watts por cada canal. Si las conecto a 4 ohms, me va a dar 1450 watts por cada canal. Porque aquí estaremos hablando en un sistema estéreo. O sea, aquí estamos hablando que le estaremos conectando en sistema estéreo, es decir, canal izquierdo y canal derecho. Si las conecto a 2 ohms, entonces me va a dar una potencia de 2000 watts. Esta será la potencia máxima que me puede dar este amplificador por cada canal, siempre y cuando lo conecte a 2 ohms. Ahora, lo que yo pudiera hacer es conectar una de estas bocinas en cada canal. Sería 8 ohms, tendría que ir aquí. Entonces, aquí es a 1030 watts. Entonces son a 8 ohms, correspondería la impedancia. Conecto una aquí, digamos que en canal izquierdo, y la otra la conecto en canal derecho. Pero aquí tengo una limitante, que mis bocinas solo son a 750 watts y el amplificador al 100% me va a entregar 1030 watts. Estaremos hablando de un 70, 75% probablemente. Significa que yo no puedo, o sea, sí las puedo conectar, pero no puedo darle toda la potencia de 1030 watts porque me va a dañar estas bocinas. Muy probablemente solo le pueda dar a un 50% para no estarlas trabajando al límite. 750 sería el doble 1500, no, así como un 70%. Para no estar trabajando al límite las bocinas, para que no se calienten, no se sobrecalienten y no se dañen. Pero tengo cuatro.
Entonces aquí se estarían sumando las potencias. Y si yo conecto 2 de 8, vamos a ver acá. Acá les voy a hacer una gráfica. Si yo conecto aquí una bocina de 8 ohms. Y aquí tengo una bocina también de 8 ohms. Entonces lo que va a ocurrir es que si yo hago el cálculo, entonces la impedancia total de este circuito sería de 4 ohms. Pero tendría que hacer dos arreglos, porque un arreglo va a ser para el canal izquierdo y el otro arreglo va a ser para el canal derecho. Igual estaría 4 ohms. Sería lo mismo. Aquí el punto es que a 4 ohms, aquí ya estaría logrando los 4 ohms y mi amplificador ahora me estaría entregando 1450 watts. Entonces aquí prácticamente sería el doble de los 750. Si yo conecto estas bocinas, entonces yo no podría darle mayor intensidad del 50%. Porque el hecho de que yo conecte dos en paralelo no significa que van a ser más potentes o no significa que van a aguantar más. Van a recibir las dos bocinas. Van a recibir estos 1450 watts. Por tanto, entonces yo no podría trabajarlas a más del 50% de esta potencia, porque las voy a dañar. Y ni pensar en conectarla a 2 ohms, porque estaríamos trabajando a 2000 watts. Entonces estaríamos trabajando máximo al 30%. Si las conecto a 2 ohms, y para conectarlas a 2 ohms, entonces tendría que conectar las cuatro bocinas en paralelo y conectarlas solo a un canal. Y eso lo estaríamos trabajando solo al 30%. Y pues acá en el modo, esto es en el sistema estéreo, pero en modo monoaural, que sería este, ni hablar, o sea, aquí ni pensarlo. Porque aquí me va a entregar más potencia todavía. A 8 ohms, ve nada más la diferencia. En sistema estéreo, a 8 ohms me va a entregar 1030 watts por canal. Y aquí, en un solo canal, me va a entregar 2900 watts. Y por eso se llama monoaural, porque nada más va a tener una salida. Obviamente que para conectar en monoaural, tengo que hacer una configuración de conexión en el amplificador y tengo que activar algún interruptor en el amplificador para poder hacer esta conexión. Ni pensarlo conectar a 4 ohms en monoaural porque me va a entregar 4000 ohms. Prácticamente estaría yo dañando mis bocinas a la primera. No me van a aguantar mucho. Entonces tenemos que respetar estos valores tanto en las bocinas como en las especificaciones del amplificador de audio. Debe haber una correlación, debe haber una correspondencia entre esas especificaciones de esos dos equipos, tanto de las bocinas como del amplificador. De lo contrario, vamos a estar dañando o el amplificador o las bocinas. Aun cuando hay amplificadores, y por lo que alcancé a leer en las especificaciones de este amplificador, tiene protección contra un sobrecalentamiento, contra un sobreconsumo de corriente, tiene protecciones. Pero si sus amplificadores no cuentan con protecciones, entonces sí estaremos hablando de un daño que pues sí puede ser como que muy caro, porque estos equipos son caros, entonces las reparaciones van a ser caras. Estamos hablando de equipo de audio para sonorización profesional. Entonces, para cerrar la explicación, las especificaciones tanto del amplificador
deben de corresponder con las especificaciones de las bocinas y esto también interviene mucho el arreglo en el que nosotros queramos conectar estas bocinas. Entonces aquí solo estaríamos hablando de que podríamos hacer arreglos en paralelo o podremos hacer un arreglo en serie paralelo. No podríamos estar hablando de un arreglo en serie porque un arreglo en serie por dos bocinas estaríamos teniendo 16 ohms y aquí no tengo la opción de 16 ohms. A menos que yo hiciera lo siguiente, que tuviera el siguiente arreglo en esas bocinas. Tendría una bocina de 8, una bocina de 8 en serie. Y acá, acá tendría una de 8 y una de 8. Entonces aquí, esta y esta me harían un arreglo de 16 ohms, esta y esta me hacen un arreglo de 16 ohms, ya querían, ya quedarían dos ramas de 16, pero como están conectadas en paralelo, aquí la resultante sería de 8 ohms. Entonces, en esta modalidad de 8 ohms, yo las podría conectar aquí en monaural para 2900 y eso la estaría trabajando yo al 50% y no más. Así es como podría yo hacer los arreglos. Obviamente, esto es lo que nos marca la teoría. Lo importante es hacer las pruebas correspondientes de la comprobación de funcionamiento.